Da comienzo el acto con el himno de España. Nos mantenemos en pie. Pueden sentarse. Buenos días. Bienvenidos al acto de homenaje a las víctimas de la COVID-19 y a todas las personas que han luchado contra la pandemia. El coronavirus ha castigado duramente a Castilla y León. Desde marzo hemos perdido en esta tierra a 3.793 padres, madres, abuelos, hermanos, maridos, mujeres, amigos. Es difícil encontrar un dolor similar al desgarro de perder a nuestros seres queridos, sin poder despedirnos de ellos en muchas ocasiones. Hoy honramos su memoria. Porque fuisteis, vivisteis y exististeis, estamos aquí. No hay placa, acto u homenaje que calme nuestro dolor por vuestra ausencia. Decía el poeta Cernuda, y esto que edifico no es piedra, sino alma, el fuego inextinguible. Esta placa que preside el acto no es piedra, es alma, donde estará grabado para siempre que hay huellas imborrables y vuestro testimonio de vida permanecerá siempre en nuestra memoria. Durante estos meses nos ha acompañado la soledad, el dolor y la impotencia. Pero de igual modo que el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer, en estos meses también ha habido esperanza, solidaridad y generosidad. Lo mejor de la humanidad en cada sanitario que arriesgaba su vida, sanaba y daba consuelo a los enfermos, en cada trabajador esencial que luchaba para que todo siguiese funcionando, en nuestros cuerpos de seguridad protegiéndonos, en nuestros agricultores y ganaderos que lo han dado todo para que no nos faltase de nada. Lo mejor de la humanidad resumido en unos aplausos diarios que durante meses sonaban en cada calle, en cada barrio, en cada pueblo. Rendimos homenaje a nuestros fallecidos, pero sirva el día de hoy también para mostrar la gratitud de toda la sociedad a todos esos héroes anónimos que iluminaban tanta oscuridad. A continuación, intervendrá Eduardo Estévez Gudino, que ha perdido a sus padres por la COVID-19. Su testimonio nos recuerda todas las vidas que esta pandemia nos ha arrebatado antes de tiempo. La gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Es una frase de Isabel Allende que refleja muy bien lo que pensamos los familiares de las personas fallecidas durante esta pandemia. No os olvidaremos a ninguno, porque habéis dejado huella, porque tanto habéis amado y porque tanto
habéis sido queridos. 3.793 castellanos y leoneses nos han dejado a causa de la COVID-19. Y me gustaría subrayar que no son simples números, cada uno con su historia, con su familia, con su sueño. Como en el caso de Dionisio Sanz, un gran hombre, trabajador incansable, que desde su Montemayor de Pinilla lo dio todo por su familia. O como en el caso de Generoso García, trabajador incansable y pionero en el mundo del jamón ibérico. O como en el caso de Alejandro del Amo, soriano apasionado y emprendedor nato. O como en el caso de mis padres, Isabel y Manolo, quienes nos dejaron con 3 días de diferencia el uno del otro, como si hubiesen decidido continuar su vida juntos, su otra vida. Y tantos otros que se han ido, pero no sin antes dejarnos huella, tanta como para que les sigamos recordando cada día, cada hora, cada segundo, porque siguen vivos más que nunca entre nosotros. Mis padres se dejaron la piel por esta tierra, como tantos otros. Toda su vida giró desde Salamanca. Allí construyeron una familia y una empresa. Nunca dejaron de creer durante su camino. Cuando vinieron maldadas, siempre se levantaban. Cumplieron con su palabra siempre. Y dieron ejemplo. Nuestra infancia en Pelabravo, nuestro aprendizaje en la empresa familiar, en los veranos, nuestros estudios y nuestro trabajo, nuestros partidos del Atleti, nuestros cortos pero intensos viajes, nuestras reuniones familiares con sus nietos, nuestras conversaciones empresariales, nuestros paseos por nuestra querida Salamanca. Ellos siempre estuvieron ahí, se sacrificaron y no nos dejaron caer. Se fueron, pero antes ya habían cumplido. El trabajo, la honradez, la austeridad y la humildad que caracterizan a las gentes de esta tierra fueron sus pilares y la mejor enseñanza que mi hermano Manuel y yo recibimos de ellos. Y seguiremos adelante porque queda mucho por hacer y porque es lo que a ellos les hubiese gustado, que continuásemos adelante. Hemos perdido una generación de personas valiosas. Recordemos su aportación a lo que Castilla y León es hoy. Con su esfuerzo han contribuido al desarrollo de esta tierra. No lo debemos olvidar. Unamuno, amigo de mi abuelo Eduardo, rogaba a su querida Salamanca. «Di tú que he sido», exclamaba. Eso es lo que nos piden nuestros familiares a Castilla y León, que digamos que todos y cada uno de ellos han sido. Fernando Savater dice que no somos libres para elegir lo que nos sucede, pero sí lo somos para reaccionar ante lo que nos sucede de un modo u otro. Pues eso tratamos de hacer los que estamos sufriendo este dolor. Afrontarlo desde la esperanza y no al revés, desde el recuerdo y no al revés. Queda mucho por hacer en sus nombres, queda mucho por contar a sus nietos sobre su legado, queda mucho por caminar aún de la mano, con sus sonrisas y con su apoyo. Ha sido un tiempo en el que han reinado las personas, las buenas personas, como los sanitarios que han volcado su conocimiento y su humanidad con nuestros enfermos, como los trabajadores y empresarios que nos han ayudado a que la vida pudiera no parar del todo. En especial, en nuestro caso, nuestra familia más directa, nuestros tíos y primos, nuestros amigos, la gran familia de la Asociación de Empresa Familiar y la otra familia de mis padres, los trabajadores de su empresa familiar, que ahora dirige mi hermano Manuel. Y tanta buena gente que no se ha borrado de este arrugado mapa que ha dibujado la COVID-19. Ojalá
que sean las personas las que sigan reinando más que nunca a partir de ahora. Siempre las buenas personas. Y el partido continúa. Debemos aprender de los errores y no bajar la guardia. Debemos seguir cuidándonos para salvar a los demás. Es la mejor manera de recordar a todos los que han fallecido. Seguir luchando contra el virus para que no haya más pérdidas. Por último, un ruego. Intentemos ser felices en vida. Intentemos hacer felices a los que están a nuestro alrededor. Intentemos hacer la vida más fácil mientras estemos juntos en este mundo, antes de que sea demasiado tarde. Es lo que depende de nosotros y lo que nos dará el descanso verdadero cuando unos se vayan y otros se queden. Este es nuestro consuelo y nuestra tranquilidad. Haber exprimido cada momento y haberlo dado todo mientras estuvimos juntos. El combate contra la COVID-19 en Castilla y León ha sido una lucha sin cuartel, en la que todos los colectivos profesionales de la sanidad, los servicios sociales, las emergencias, la seguridad, la cadena agroalimentaria o el transporte, entre otros muchos, lo han dado todo, incluso la vida, por salvarnos, cuidarnos y en ocasiones también consolar y despedir a quien no podía contar con su familia. Eva Fernández es médico internista del Hospital de Segovia y en representación de todos ellos nos honra con su testimonio. Es difícil expresar con palabras los sentimientos cuando el silencio es el mejor homenaje de respeto a todos los ausentes. Hemos vivido situaciones que nunca hubiéramos siquiera imaginado. Juntos hemos luchado por afrontarlas y salir adelante. Personal sanitario, de mantenimiento, cocina, lavandería y limpieza, de administración y gestión. Personal de servicios fundamentales que han estado en primera línea, cuerpos de seguridad del Estado, sector de la alimentación y transportes, sector educativo. Sería imposible hacer una enumeración exhaustiva de todos, porque cada colectivo ha puesto lo mejor de sí y la población entera, con sus iniciativas solidarias y su estancia en casa, ha contribuido a luchar contra la pandemia. La cooperación, la unidad de esfuerzos, el remar juntos en la misma dirección nos han dado fuerzas para continuar día a día sin rendirnos, para no dejarnos vencer por el miedo. Agradecemos el reconocimiento recibido en este tiempo, pero las historias de héroes habitualmente acaban bien y debajo de nuestros uniformes hay personas con sus limitaciones, sus sentimientos y su sufrimiento. Y a pesar de todos los esfuerzos realizados, hemos tenido que lamentar numerosas pérdidas, de manera especial en nuestra comunidad de Castilla y León. Seres queridos que dejan huecos insustituibles en nuestras familias, compañeros que han caído en su labor de servicio y ayuda a los demás. En medio de la incertidumbre, la impotencia, el continuo aprendizaje, y a pesar del silencio y la soledad, hemos intentado acompañarles, aliviar sus temores y transmitirles confianza. No tengan duda que nuestra vocación de cuidar a la persona enferma se ha hecho patente más que nunca en esta situación de especial vulnerabilidad. Somos conscientes de que nuestra presencia ha sido alivio en medio del sufrimiento. Hemos tendido lazos con nuestras manos y con nuestras palabras, entre pacientes, familiares y compañeros.
Todos tenemos cicatrices en el cuerpo y en el alma, por las pérdidas, por las experiencias vividas y las lágrimas y los abrazos guardados. Pero llevamos grabadas en el corazón las miradas de confianza, los gestos de cercanía y la palabra gracias, tantas veces escuchada y repetida. Gracias a todos por la valentía. Gracias por la generosidad y la comprensión. Gracias por la constancia a pesar del agotamiento. Gracias por la música, la poesía, el arte surgido y compartido. Por último, pensemos que el camino es largo y hay que recorrerlo juntos para llegar a la meta. La solución y el futuro están en manos de todos. Los poderes públicos en su función de trabajo y servicio a los ciudadanos. Los sanitarios y servicios de primera línea con nuestro trabajo. La población con su respeto y buen uso de los recursos. Por favor, esto no ha acabado todavía. No olvidemos lo pasado y las lecciones aprendidas. Gracias. Hemos perdido a muchos seres queridos, pero el trabajo incansable de los profesionales sanitarios ha conseguido salvar a miles de personas que a día de hoy han superado la enfermedad. Fernando Gil es una de las personas que la sufrieron y la vencieron. Hoy tenemos el honor de contar con su testimonio. Presidente, autoridades, señoras y señores, buenos días. Me corresponde hoy la difícil pero honrosa tarea de ser portavoz de casi 27.000 personas que han sufrido la COVID-19 en Castilla. Mis primeras palabras, no obstante, deben de ser para recordar a todos los que no pudieron superarlo, dejando una gran pena en el alma y un vacío difícil de llenar. Descansen en paz. Asumo que es muy complejo ser la voz de tantos. Cada uno ha vivido su enfermedad de manera diferente, de forma liviana o grave, en soledad o en familia, en su casa, en su residencia o en el hospital, como me pasó a mí y a tantos otros. Recuerdo en estos momentos el dolor físico. Se unía a la incertidumbre, al igual que a muchos enfermos, la evolución diaria de la enfermedad y de mi propio estado personal me causaba momentos de temor, de abatimiento, de preocupación o de cansancio, hasta recibir la grata nueva de que el virus había sido vencido. Sin embargo, esta experiencia penosa y desagradable sin duda me ha servido también para aprender mucho, como creo que sucede a casi todos los que la hemos sufrido. Sin embargo, ante todo, he aprendido a valorar la vida como nunca, a valorar sus pequeñas cosas, como el frescor que se siente al morder una manzana que tanto añoraba cuando estaba hospitalizado. Sé que la vida me ha dado una segunda oportunidad y quiero aprovecharla. Me ha mostrado también la importancia del aprecio de los demás. Han sido muchos los que se preocuparon por mí en momentos muy duros y quiero enviarles mi gratitud. Y, por supuesto, me ha servido para comprobar y con ello reconocer la extraordinaria dedicación de tantos que han contribuido a que pueda estar aquí hoy. En especial, quiero dar las gracias a todos los profesionales sanitarios, de todo el personal de los servicios hospitalarios y atención primaria. El cariño demostrado, las palabras de ánimo fueron imprescindibles en aquellos momentos. Gracias. Aplaudo la labor y la voluntad de servicio de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías locales, protección civil y tantas instituciones y colectivos, de tantas personas que han estado allí donde nuestra sociedad más los necesitaba.
Antes de concluir, quisiera recordar algo vital. El virus aún está aquí entre nosotros. Los que lo padecimos somos los primeros en advertir que no podemos olvidarlo, como si solo fuera un mal sueño. La vigilancia, la cautela y la responsabilidad de todos siguen siendo imprescindibles, conscientes siempre de que cada imprudencia no la sufre uno solo. La sufren muchos, la sufrimos todos. Por encima de cualquier diferencia, nos debe unir la misma voluntad, conseguir que el dolor vivido no se repita. Con responsabilidad y compromiso lo lograremos. Muchas gracias. Thank you.
El gran escritor abulense José Jiménez Lozano, fallecido el pasado mes de marzo, Premio Cervantes 2002, escribió: «Oh, ¿y yo no estaré ya para cuando florezcan? ¿La tierra que me cubra no dará rosas? ¿Solo hay olvido, ni niebla de memoria bajo las hierbas rústicas? ¿En qué blasón antiguo habéis visto ennoblecido el heno? Hoy está en su verdor y mañana lo arrojarán al horno. Pero sabed que fui, que viví y he existido. Mi nombre no os importe. Podéis pisar el césped, recostaros». Vamos a guardar ahora un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la COVID-19. Nos ponemos en pie. El acto ha concluido. Muchas gracias.